Como ya vimos en otro vídeo, ya tengo fabricadas las T invertidas que formarán los soportes laterales de esta valla de madera. Y en este vídeo voy a terminar de hacerla. Quiero unir los soportes laterales con un listón de 9 x 4,5 centímetros. Mi primera intención fue ponerlo vertical, pero no funcionó bien y tapé los agujeros con espigas de madera. Así que lo pondré horizontal, separado 1 centímetro del suelo y unido con un par de pernos de 8 milímetros de 10 centímetros de longitud. Mido la altura a la que quedará el centro del listón y llevo esa medida al soporte, midiendo desde la parte inferior de la base. Prolongo las líneas del poste vertical para tener una referencia y mido medio centímetro hacia adentro. Ahí taladraré los agujeros para los pernos. Los pernos irán inclinados y tengo que tener cuidado con la posición y con la inclinación para no tropezar con los tornillos que unen la base al poste. Pero primero voy a taladrar un rebajo inclinado con la broca de cazoleta de 30 milímetros para que las arandelas asienten bien. Ahora centro el listón detrás del soporte de la valla, sujeto con un sargento y elevado 1 centímetro sobre un par de trozos de contrachapado. Este es mi perno de 8 milímetros y voy a taladrar los agujeros con esta broca de 7 milímetros. Y con la broca de 7 milímetros continúo también los agujeros ya iniciados en la cabeza del listón. Y compruebo que seré capaz de enroscar ahí los pernos. Aunque quizás no sea buena idea hacer esto en madera blanda. Creo que debí meter una espiga de mayor diámetro y de madera dura, y después taladrar en ella los agujeros. En el soporte usé también la broca de 7 milímetros, pero ahora voy a usar una broca de 8 milímetros para anchear solo los agujeros del soporte. Así los pernos entran justos, pero sin necesidad de enroscarlos. De esta forma, al apretarlos, tirarán por el listón hacia el soporte. Y ya puedo probar qué tal quedará esta unión. Ya puedo cortar las tablas de machimbrado, que cerrarán la valla. Primero las corto al medio en mi sierra de mesa casera con ayuda del pequeño carro de escuadrar. Y con la guía para cortes con la sierra circular, las corto a la longitud que quiero. Las dos primeras las corto de la misma longitud del listón, 120 centímetros. Y a una de ellas le elimino la parte hembra del machimbrado. Esta irá sobre el listón formando una viga en T. Para ello voy a cortar una ranura ancha tipo dado para unir ambas piezas. Elevo el disco de la sierra algo más de un centímetro y ajusto la guía lateral para que el disco quede ligeramente desplazado del centro del listón. Realizo el primer corte. Giro el listón y lo corto también empezando desde el otro extremo. Reajusto la guía lateral para anchear la ranura. Y repito el proceso de cortar el listón, girarlo y volver a cortar desde el otro extremo. Y continúo ajustando la guía lateral hasta tener la ranura del mismo ancho que el grueso de la tabla. Con el formón limpio los restos que hayan quedado. Y compruebo qué tal encaja. La verdad es que me quedó muy justa y no me quise arriesgar a cortar más y que me quedase demasiado floja. Uno la viga al soporte metiendo un poco los pernos.
Compruebo que la tabla está centrada y vertical. Y dibujo su perfil en el soporte. Y lo mismo con la segunda tabla, que también corté de 120 centímetros de largo. Ahora marco más o menos el centro de las tablas en el soporte, intentando evitar la posición de los tornillos que unen los refuerzos. Y taladro los agujeros directamente con la broca de 8 milímetros. Igual que con los dos agujeros de la parte inferior, quiero que ahí los pernos entren justos, pero sin necesidad de enroscarlos. Vuelvo a unir la viga al soporte metiendo un poco los pernos. Y ahora meto la broca de 8 milímetros en los agujeros, pero sin hacer girar el taladro. Solo presiono para que la broca marque la posición de los agujeros en las tablas. Ahora cambio la broca y pongo la de 7 milímetros. Y taladro los agujeros en las tablas. Y les inicio la rosca con el perno. Y por supuesto, a la vez que hago los agujeros para un soporte, voy haciéndolos también para el otro. Ya puedo montar todos los pernos para asegurarme de que todo va bien. Enroscarlos así a mano lleva su tiempo, pero supongo que no se montará y desmontará todos los días. Me queda poner los listones que sujetarán las tablas y cortar el resto de las tablas. Corto el resto de las tablas 4 o 5 milímetros más cortas, de unos 119,5 centímetros. Ahora corto los listones que formarán la ranura en la que entrarán las tablas. Son de unos 2x3 centímetros y los corto de 119 centímetros de largo. Presento el listón sobre el poste, poniendo unos trozos de cartón a modo de separación. El ancho de la tabla, el otro listón y los separadores del otro lado. La verdad es que así no conseguí suficiente ancho de ranura, así que debí poner cartones el doble de gruesos. Taladro y atornillo cada listón en tres puntos. Y ahora taladro un agujero centrado más o menos con la posición de cada tabla. Aplico una buena cantidad de cola. La esparzo bien. Y atornillo el listón. Y por variar la batería se me queda sin fuerza, otra vez, así que terminé de meter los tornillos a mano. Limpio el exceso de cola. Quito el otro listón.
Le aplico la cola. Y lo atornillo. Y limpio el exceso de cola. Parece que las tablas entran bien, pero al dar dos manos de tinte protector tuve problemas para meterlas, así que debí dejar la ranura más ancha. Aplico cola en la ranura tipo dado del listón inferior. Esparzo bien la cola por todas las superficies. Y pongo la tabla dejándola bien enrasada con el listón en los extremos. Y si cuando no tenía cola entraba justa, ahora entra muy justa. Ahora me arrepiento de no haber cortado la ranura un poco más con la sierra. Y ahora con pasta para madera voy a sellar las ranuras y grietas que tenga. Seguramente algunos de estos nudos se caigan, pero no me preocupa mucho siendo para lo que es. Y si tuviese que haber seleccionado la madera, encarecería mucho los materiales. Para dejarla un poco más bonita, voy a fresar un bisel a 45 grados en la parte exterior de los postes. Fresar un bisel con una fresa de biselar con rodamiento es un trabajo sencillo y como veis mejora mucho el aspecto del poste. Ahora con la lijadora orbital y una lija de grano medio le doy una buena lijada a todas las piezas. Sin olvidarme de la base y la cabeza de los listones. Aunque en algunas zonas tengo que lijar a mano. Y termino lijando con un taco de espuma de lija de grano fino. Pongo unas tablas con clavos sobre la mesa y sobre ellas pongo las tablas para pintarlas. Tengo un par de clavos a cada lado para cada tabla. Y ahí vemos todas las piezas preparadas para darle el tinte ya limpias después del lijado. Los soportes los pongo sobre una tabla con un par de clavos verticales. Y en la parte superior uso esa pieza, que reconozco que se me cayó varias veces. Debí sujetarla a la pared de alguna forma. Ahora aplico un par de capas de tinte protector para exteriores, asegurándome de aplicarlo bien en las zonas más difíciles. Los soportes los pinto de un lado en la mesa y los pinto en el otro lado con ellos apoyados en la pared. Y pinto el resto de las piezas. Pinto los extremos de cada tabla. Pinto los laterales machimbrados. Pinto una de las caras estirando bien el tinte en la última pasada. Giro la tabla con cuidado y la pongo sobre los clavos. Y pinto la otra cara, estirando bien el tinte al final. Y cuando seque doy una segunda mano. Y ya puedo montar la valla de madera. Pongo el primer lateral de lado y le uno la viga inferior con sus tres pernos. Los aprieto pero sin pasarme, ya que tengo miedo de que al ser madera blanda se estropee la rosca de la madera. Si eso termina pasando, meteré unos tubillones gruesos de madera dura y volveré a hacerle el agujero. Y pongo el otro lateral con sus pernos. Ya puedo poner la valla de pie. Y meter la segunda tabla. Esta entra muy justa porque mide lo mismo que la viga inferior. La encajo bien y meto sus dos pernos.
y por fin puedo meter todas las tablas. Estas entran mejor porque son medio centímetro más cortas que las dos inferiores. La verdad es que al principio quise ajustar mucho y solo las corté 2 milímetros más cortas, y no entraban, así que tuve que recortarlas una vez pintadas. Aquí ya arreglé el problema que tuve con el ancho de la ranura en la que entran y con la longitud de las tablas. En un próximo vídeo os muestro cómo arreglé la ranura y cómo recorté las tablas unos milímetros. Antes de pintar tuve que recortar el ancho de la última tabla, para que quedase a la misma altura que los postes verticales. Parece resistente, ya veremos qué tal aguanta la tarea que tiene que hacer. Y la valla de madera vista desde el otro lado, donde las tablas tienen un bisel a lo largo. Tienes más fotos e información sobre esta valla de madera en el enlace hacia mi blog, que encontrarás en la información de este vídeo.